Estamos en vivo en los portones de Bunge en Puerto General San Martín. El paro continúa y nos va a explicar esta medida, esta continuidad, Waldo Romero, uno de los operarios de esta planta. Waldo. Sí, buenas tardes. Bueno, acá estamos con los compañeros, acatando un poco lo que fue la decisión por parte de la comisión directiva, el cuerpo delegado, apoyando la moción de todos los compañeros, bueno, con esta medida de fuerza que realmente ninguno la quiere, pero bueno, hemos llegado a la instancia donde se han terminado todo tipo de diálogo, hemos tenido que llegar a esta instancia donde uno necesita el apoyo a la comisión, el apoyo al cuerpo delegado, donde todos pretendemos que las cosas se hagan como corresponde y que las empresas no nos pasen por encima y nos quiten los derechos adquiridos. Ese es uno de los temas, ¿no? Aparte de que vendría bien el reconocimiento por el esfuerzo en la pandemia, se han querido meter con derechos adquiridos. Sí, bueno, el reclamo comienza con lo que es un pedido de reconocimiento, porque el hecho de que todas las empresas estuvieron trabajando durante todo el año con una pandemia que a nivel mundial fue realmente desastroso para todos. Nosotros acá hemos trabajado como algo esencial, como lo ha dictado el Gobierno Nacional. Ninguno, digamos, ha quedado en la casa como en otros rubros, pero sí estamos acá poniéndole el pecho y la frente a la situación, trabajando todo el año, y hoy creo que no nos encontramos en una situación que ninguno quiere, pero las empresas no quieren reconocer lo que es el esfuerzo y el sacrificio de cada uno de los compañeros. Por otro lado, las empresas, como nunca esta vez, están intransigentes, han tratado de jugar al desgaste llevando una cantidad de reuniones indefinidas. ¿Cómo les ha caído eso? Y la verdad que no ha caído bien para nada. Demasiado, los compañeros han aguantado mucho, fueron 15 reuniones en la cual nosotros hoy pensamos de que solamente fue una toma de pelo para dilatar todo este proceso de negociación, y hoy nos encontramos justamente en una situación que realmente a nadie creo que le conviene, porque nosotros queremos seguir trabajando, pero también queremos seguir cobrando lo que nos corresponde y que sobre todo no nos saquen ningún derecho adquirido que con tanta lucha y esfuerzo lo hemos conseguido durante tanto tiempo. Fue realmente llamativo la contundencia de la adhesión y que todas las plantas aceiteras del cordón pararan al momento. Sí, la verdad que sí, todo el cordón industrial ha parado al instante, todos estamos de acuerdo en tomar la medida de fuerza porque como repetía antes, se ha llegado a la instancia de que el diálogo no daba para más, hemos tenido que llegar a esta instancia de cortar y de pararnos en los portones con el riesgo que eso también significa. Y bueno, apelamos a la buena predisposición de parte de la empresa de que tomen conciencia de que uno solamente quiere seguir con su derecho adquirido y que haga un reconocimiento como lo han hecho otras empresas hacia sus empleados, como por ejemplo Costco, y solamente que nos reconozcan de todo el esfuerzo que han hecho cada uno de los compañeros para seguir manteniendo las plantas en marcha durante todo el año. Y si pudieras decirle algo acerca de eso de que quieren pagar por debajo de la inflación, tema paritarias, digo, ¿no? O tocar los turnos, o tocar el bono anual, ¿qué les diría? Yo lo que le diría a cada uno de los empresarios es que acá tiene un grupo de trabajadores que cuando tiene que ponerle el pecho a las balas se lo pone, cuando tiene que estar trabajando lo hace, y que cuando tiene que cumplir lo cumple. Entonces pedimos solamente de la misma manera que ellos cumplan con nosotros como corresponde. No estamos pidiendo de más ni locura, solamente lo que corresponde a cada uno de los compañeros. Muchas gracias, Waldo, y todo el acompañamiento con ustedes y con todos los trabajadores de aceitero de la región. Un aplauso para ustedes. ¿Eh?